Por eso a mí me gusta muchísimo esta iniciativa que venía yo leyendo en el camino, se me hizo algo muy creativo y muy interesante y sobre todo muy contrastante. ¿Cómo se puede pensar en homenajear a los ausentes sembrando vida? Y bueno, pues que sea en memoria de ellos, pero que también esos árboles lleven la esperanza para que cuando ya crezcan, recordemos que siempre aquellos que no están seguirán presentes y seguirán con vida.